bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 16 de junio, pero no de hoy sino del año 1779, ya que es en un día como hoy cuando España le declara la guerra a Gran Bretaña, esto en un momento en que la misma se encontraba en guerra con sus colonias en Norteamérica, las cuales, apoyadas por Francia, buscaban la independencia de las mismas. España alega sobre todo los desmanes y excesos cometidos en la bahía de Honduras, cuando en realidad su deseo es recuperar Menorca y Gibraltar. Al final del conflicto recuperará Florida y Menorca, pero no Gibraltar. Cabe mencionar que sin el oportunismo de España y Francia, que querían debilitar a su enemigo, es decir, Inglaterra, muy probablemente los Estados Unidos nunca se hubiesen independizado de Reino Unido. Avanzamos desde entonces hasta el año 1903 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando se funda la empresa Ford Motor Company, que por aquel entonces contaba con un presupuesto de tan solo $28,000, aportado por 11 inversionistas, dentro de los cuales se encontraba quien daría nombre a la empresa. Estamos hablando de Henry Ford, que por ese entonces tenía 40 años. Si bien en sus primeros años Ford producía unos pocos coches por día en su fábrica, ya para 1913 la compañía había desarrollado todas las técnicas básicas de línea de producción y producción en masa. Ford crea así la primera línea de producción móvil del mundo ese año, la cual redujo el tiempo de ensamblaje del chasis de un vehículo de 12 horas y media a 100 minutos. Este sistema productivo clave para el desarrollo de la segunda revolución industrial, conocido como cadena de ensamblaje o cadena de montaje, le dará el liderazgo a Ford durante más de 50 años y será un modelo de producción que se traspasará a otras empresas en Estados Unidos y luego al resto del mundo, claro, no siendo solamente utilizada en autos, aunque sí será reemplazado por otro modelo propuesto por otra compañía de autos, Toyota, aunque esa ya es claro otra historia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1963 en el espacio, ya que es también en un día como hoy cuando la astronauta Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia, al participar de la misión Vostok 6. Hablamos del programa espacial soviético de 6 misiones entre abril de 1961 y junio de 1963, que pusieron a 6 cosmonautas en órbita alrededor de la Tierra, siendo la primera la que llevó el primer ser humano al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin. Cabe mencionar que Valentina se mantuvo vigente en política aún después de la caída de la Unión Soviética en 1989, que a día de hoy es considerada como una heroína de la Rusia postsoviética y que incluso participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Rusia de 2014. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.